Amigos de Foro, me encuentro en la presidencia municipal de Atizapán de Zaragoza con Pedro Rodríguez Villegas, a quien vamos a sopear un poquito a ver qué sabemos y conocemos del edil atizapense. ¿Quién es Pedro Rodríguez? Te comento, yo soy un empresario, licenciado en Administración de Empresas. Toda la vida, una gran trayectoria dentro de la iniciativa privada en diferentes actividades y padre de cuatro hijos. Mi esposa se llama Patricia. Y hoy, pues creo que tengo una gran responsabilidad al frente de un municipio y lo que pretendo y la vocación que tengo, obviamente, es corresponder a la confianza que tantos atizapenses me brindaron. Y mi intención básica es trascender, no ser un alcalde más, sino que el día de mañana la ciudadanía recuerde que tuve un alcalde comprometido, que trabajó con mucha pasión de lunes a domingo por transformar nuestro municipio. ¿Cómo logró que la ciudadanía lo hiciera presidente de Atizapán? Bueno, yo creo que esta es una vocación de servicio que he tenido desde hace muchos años. Tú has de saber que los últimos 20 años me dediqué a la educación y educación media superior. Y al darme cuenta del tema del el avance de la drogadicción, de la violencia intrafamiliar, empecé a dar pláticas en las escuelas contra las drogas. Al ver el tema y la problemática de las comunidades más desprotegidas, empecé con campañas médico-asistenciales, abrir oficinas para apoyarlos. Eso hizo que mucha gente me conociera. Se llegaron los tiempos electorales, inclusive algunos otros partidos me buscaban para que yo lo representara. Yo he sido de Acción Nacional desde hace muchos años, creo en ese partido, en esos principios, porque coinciden en el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad. Y pedí el apoyo a los panistas diciéndoles, bueno, yo llevo 15 años trabajando por las comunidades con un recurso personal, hoy les pido que me brinden el apoyo para manejar los destinos de nuestro municipio. Y así fue como fui convenciendo gente. Yo tuve mucha gente que votó por Pedro Rodríguez, no porque iba yo por Acción Nacional, sino porque conocían al hombre. Hábleme de su método de trabajo y de su equipo. Bueno, el equipo con el cual me conformé, yo estoy cierto de que para dar resultados hay que tener un buen equipo. No basta nada más con tener ideas, no basta con tener las ganas, hay que tener un buen equipo. Yo privilegié los perfiles y los talentos de las personas para tratar de que en cada puesto me dieran resultados. No me fui por el simple tema partidista de decir voy a poner a puras gentes de un partido o voy a quitar a todos porque pertenecen a otro partido. Yo traté de conjuntar talentos y eso creo que es lo que al final del día, después de 2 años, veo que nuestro municipio ha avanzado en temas muy importantes y ha sido ese tema. ¿Cuál es el ritmo de trabajo? Yo hacia el interior soy sumamente estricto, enérgico con mis directores, he hecho un ritmo de trabajo que es de lunes a domingo y pues quiero agradecer, reconocer que todos ellos han entendido que si quieren pertenecer a esta administración, pues ese es el ritmo al que tienen que someterse. Les he hecho entender que no venimos para hacer algo más de lo que ya se ha hecho. Tenemos que hacer cosas innovadoras, cosas que realmente la gente lo note. Tenemos que dar ese plus que muchas veces hace falta para generar un cambio. ¿Cuáles considera los logros más importantes de su gobierno? Yo creo que son varios. Yo creo que sería, bueno, uno de ellos está el relleno sanitario, que logramos dar un giro, que recuerdo mucho que en campaña la gente me pedía que cerráramos porque eran unos olores terribles. El Festival Luminaria, para mí, por ejemplo, rescatarlo, que en el 2012 se había cerrado ya ese festival. Se ha impulsado mucho lo que es la Compañía Infantil y Juvenil de Danza Folclórica, lo que son la Orquesta Sinfónica, y el hecho de tener a más de 1,000 jóvenes canalizados en ese tipo de disciplinas, yo creo que apostamos a recomponer el tejido social. El hecho de haberle apostado tanto a la educación, me decían directores, durante décadas no habían volteado los alcaldes a ver los planteles educativos. Y hoy hemos invertido una cantidad importante en núcleos sanitarios, en aulas, en computadoras, en plazas cívicas, en techumbres. O sea, soy un convencido de que el tema de las drogas no es un tema de balazos, sino es un tema de prevención. También detalló qué significa ser el único alcalde del Partido Acción Nacional en el Valle de México. Bueno, yo creo que es un gran compromiso porque siento que soy la imagen de Acción Nacional y que los ojos de tanto del partido como del gobierno del estado tienen que estar puestos en qué está haciendo el gobierno panista. Y yo, más allá de los colores partidistas, yo he tratado de hacer un gobierno ciudadano, como lo ofrecí en campaña, que he dejado atrás los colores partidistas, he tratado de sumar esfuerzos y hoy me da gusto que creo que lo vamos avanzando. Ahorita vengo de una reunión e inclusive el movimiento antorchista reconoce el trabajo que hemos estado realizando.
en algunos eventos que he tenido, grupos de priistas han mencionado también pues el avance que hemos tenido con ellos en muchas acciones y el trabajo que se ha realizado. Yo creo que para mí es una gran, gran satisfacción el hecho de ver cómo, no importa el color partidista de los diferentes sectores de Atizapán, que reconozcan que ha avanzado Atizapán, que reconozcan que han tenido un alcalde cercano a la gente. Para mí yo creo que ha sido una gran satisfacción. Mucha gente decía a veces, ¿para qué te esfuerzas tanto? Que al final del día nadie te lo va a agradecer, no tiene caso ese desgaste, ese esfuerzo adicional. Y hoy cuando veo cómo los diferentes sectores, tanto los religiosos, como los deportistas, como los políticos, todo el mundo reconoce que ha habido un trabajo, un esfuerzo adicional en Atizapán. El pueblo ya no cree en promesas electoreras. ¿Qué les dice al respecto? Bueno, yo creo que para que las cosas cambien en nuestro México, necesita haber más participación. Yo pretendí generar un cambio. Hay ocasiones que a lo mejor yo, que llevaba una labor altruista, llamémosle así, en las colonias de Atizapán, yo dije, hago mi mejor esfuerzo, pero no es suficiente porque no cuento con los recursos. Yo creo que si estuviera yo en el gobierno podría aterrizar muchas cosas por la sociedad. Es por ello que me incorporé a este tema. Yo tengo muy presente siempre un pensamiento que dice, no dejes de hacer hoy lo que el día de mañana tus hijos te puedan cuestionar. Yo cuando arranqué hace 15 años el tema contra las drogas, era algo que se veía venir porque yo lo veía con mis alumnos. Hoy ya nos rebasó. Hoy estamos combatiendo lo que debimos de haber prevenido desde hace varias generaciones, hace varias décadas, cuando veíamos cómo iba creciendo ese tema. Hoy criticamos a la clase política, pero yo también preguntaría, ¿dónde estamos los ciudadanos para realmente sumarnos, analizar no partidos sino proyectos, analizar perfiles de las personas y ver quiénes tienen mayor capacidad para obviamente dirigir los destinos de un municipio, de un país, de un estado? ¿Cómo es su relación con el gobernador Erubiel Ávila? Bueno, yo lo que puedo decir es que ha sido muy generoso el gobernador. No tengo más que palabras de agradecimiento por ese trato que me ha brindado. Ha sido un trato institucional, pero de mucho apoyo, de mucha colaboración. Y eso ha permitido que Atizapán avance, porque ha sido alguien también que ha dejado atrás las diferencias partidistas, me ha apoyado, se ha sumado a las acciones, le hemos compartido proyectos y me ha apoyado. Recuerdo que el relleno sanitario también fue, obviamente, lo llevé de la mano con el señor gobernador. Sabemos que está casado en segundas nupcias con Patricia Arévalo y que tiene una familia hermosa y muy unida, e indagamos al respecto. ¿Qué le conquistó de doña Patti? Bueno, yo creo que muchas cosas. Yo creo que más bien su forma de ser, lo cariñosa que es, el que se da a la gente, y que obviamente eso permitió que volviera yo a reconstruir mi familia, que mi familia, mis hijos la adoren, y eso ha permitido que pues a lo largo de todos estos años hayamos logrado realmente tener una familia ordenada, coordinada, armoniosa, y que pues se ha ganado el cariño de todos los que integramos la familia, ¿no? ¿Cómo logró la integración de sus hijos con su nueva mamá? Yo creo que como todo proceso siempre tiene cierta dificultad por el celo natural. En aquel entonces mis hijos eran pequeños y a veces costaba un poquito lo difícil de manejarlo. Yo había llevado una vida de casi 6 años de papá y mamá con mis hijos. Siempre han estado conmigo mis hijos. Y era difícil desarrollar las dos funciones. Y yo me di cuenta que era necesario que mis hijos tuvieran también la imagen materna. Y al conocer a Patti vi que era el perfil de mujer que yo quería darle a mis hijas y obviamente también a mi hijo. Y fue por ello que me fijé en ella, formalizamos. Y aunque en el arranque, pues obviamente el celo de mis hijos, al ser yo todo para ellos, no fue fácil ese proceso, pero ya al convivir el día a día con ella, al ver pues, la calidad de mujer que es, pues obviamente la aceptaron y eso ya ha hecho que ahora en día todo fluya y la acepten como si fuera su mamá, la presentan como su mamá, y creo que eso ha sido algo muy bonito. ¿Qué clase de joven fue usted? Bueno, yo vengo de una familia de 10 hermanos, de una familia muy unida. A la fecha nos seguimos reuniendo frecuentemente y a pesar de la energía, del control de mi papá para dirigir a la familia, sí fui a lo mejor
alguien fiestero, de ir mucho antro, de divertirme. Soy charro desde hace muchos años. Anduve algún tiempo muy activo con mi grupo de jóvenes, de amigos charros en aquel entonces, de ir a fiestas, al cine, de ir a reuniones en casa de los amigos. Pero de alguna manera siempre con el control, obviamente, de unos padres pues muy responsables que no te dejaban faltar a la escuela, no te dejaban faltar al trabajo. Mi papá estará cumpliendo 100 años, primero Dios. ¿A quién le gustaría tener cerca antes de morir? Bueno, yo creo que obviamente, pues empezando por mi esposa, mis hijos y mis hermanos. Hemos sido muy, muy unidos. Yo disfruto mucho la compañía de mis hermanos. Creo que nos disfrutamos, acostumbrados mucho a viajar a veces en grupos de hermanos. Y yo creo que ese vínculo que hemos generado es muy, muy importante. Yo trabajo de lunes a domingo, pero siempre privilegio el sábado. Tienen que dejarme para ir a comer a casa de mi papá con mis hermanos. Creo que es algo importante. Siempre nos hemos tratado de apoyar, de ayudar. Siempre hay ese consuelo. En los momentos difíciles siempre han estado al lado de uno. Y creo que es algo que ha hecho que tengamos una relación muy estrecha entre todos los hermanos. ¿Cómo le gustaría ser recordado? Bueno, son diferentes ámbitos, ¿no? Como padre, pues un padre dedicado, un padre abnegado, que trabajador. En el municipio, pues obviamente, como alguien que deja huella por su trabajo, que vino a transformar a Atizapán, que puso su granito de arena para que Atizapán siga avanzando y que a la vez deje el testimonio de que se pueden hacer muchas cosas cuando existe la voluntad, cuando existe planeación, cuando existe un camino y una ruta a seguir, se pueden lograr muchas cosas. Como esposo, pues yo quisiera que realmente mi esposa me recordara con cariño que todos esos años que hemos vivido juntos valieron la pena, que espero que obviamente ese cariño, ese respeto que hoy nos brindamos, pues continúe hasta el último día de nuestra existencia, ¿no? ¿Cómo ves su futuro? Pues yo creo que yo he enseñado a mis hijos a manejarse de una manera muy independiente. A mis hijas tuve la oportunidad de mandarlas a estudiar al extranjero. Eso les ha permitido que sean muy independientes y yo creo que ya les di las herramientas, ya las encaucé, son mujeres de bien, trabajadoras, responsables, ya tienen una preparación, creo que tienen capacidad para salir adelante. Mi pequeño, ahí viene, pues también con la imagen y el esfuerzo, obviamente, de su mamá y el ejemplo de sus hermanas también. Yo ahorita no he tomado una decisión si separarme del cargo de alcalde o terminar mi administración como alcalde o buscar alguna diputación local, que es lo que en un momento dado me podría llegar a interesar. Todo depende cómo fueran las condiciones que se dieran, cómo van a ser, obviamente, la convocatoria que lance el partido para conocer cuáles van a ser realmente las condiciones en las cuales tendrían que estar los candidatos a ocupar las diputaciones. Y eso ya me llevará a tomar la decisión si voy por una diputación o me quedo en el cargo hasta el final. Mi sueño era ser alcalde, no ser diputado, y es por ello que a mí no me quite el sueño el estar pidiendo ya licencia para irme a ocupar otra posición. ¿Algo que desee agregar? Pues reiterar mi compromiso con todos los atizapenses. Los tengo siempre presentes, estoy dando lo mejor de mí, y yo creo que, como lo dice muchas veces, lo mejor está por venir. Tenemos ya próximo a inaugurar nuestra preparatoria, la rehabilitación del Parque de los Ciervos, el deprimido allá en la zona Esmeralda. Creo que todavía hay muchas obras que están por venir y que obviamente marcarán el paso de nuestro Atizapán, de este gobierno.